Bahía San Blas, amigos pescadores, recorremos 1000 kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador de la mano de Pablito Cerletti, de Casa de Pesca El Corvinero, ahí ubicado a metros de la orilla del mar, que tiene absolutamente de todo lo que necesita en cuanto a carnadas, equipo de pesca, asesoramiento. Y bueno, ahí se cruzó un poquito a la playa de Canto Rodado para tomar estas imágenes de lo que es septiembre, con un inicio de temporada espectacular, muchísimo pique a tiro de caña, sobre todo mayormente la pesca de pescadilla, que es la especie que de verano que primero se la suele pescar. Así que un inicio de temporada espectacular. Bueno, si necesitan alguna carnada o equipo de pesca o asesoramiento del pique, pueden comunicarse con Pablo, le dejamos los teléfonos, ellos siempre le van a estar dando la posta de cómo está el pique, empleando equipo de lance de 3 a 4 metros, plomada de 100 a 150 gramos, línea con dos anzuelos, encarnando con anchoa o camarón. La pesca se está dando muy bien en este comienzo de temporada en el paraíso del pescador.
en San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. El 6 de octubre del 2024 llega la Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios. Entrada anticipada hasta el 27 de septiembre, 35 mil pesos y 2 sorteos de 800 mil pesos. Luego, 50 mil pesos. Más información al 2255 62 9258. 6 de octubre, Fiesta Nacional de la Brótola en Gesell. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Bueno, le venimos a traer, ya que se aproxima la época de la pesca de dorados acá en los canales, taruchas, bueno, una caña Shakespeare Tiger de 1,98 m, 6,6 pies, 8,17 libras, la cañita ideal para la pesca con bait, un combito que lo vamos a acompañar por un reel Fast Litoral de 6 rulemanes, carretel de aluminio, todo este combo caña y reel 70 mil pesos. Bueno, ya saben dónde estamos, en Camino General Belgrano, 1550, entre 516 y 517. Gracias. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarles uno de los nuevos ingresos, cañas Patria Rod, cañas de industria argentina, cañas de grafito de alto módulo, la verdad que son muy buenas, una marca que hoy en día se está utilizando bastante, es una caña de muy buena calidad, que posee garantía de fabricación. Vienen armadas para frontal, para rotativo, modelos en tres tramos, en dos tramos. En este caso, por ejemplo, acá en la mano tenemos la serie P. Es una cañita armada para frontal en dos tramos, de 80 a 120 gramos. La verdad que es una caña liviana, con muy buena acción. Tenemos por otro lado la serie T. Este modelo ya es un modelo que viene en tres tramos, un poquito más potente que el anterior, con agarre en termo contraíble para evitar que se actualen, taco en la parte inferior con termo contraíble también. Estas mismas cañas armadas las tienen las varas peladas para aquel que quiere armar su caña a gusto con algún armador de confianza. Tenemos todos los modelos, cualquier cosa nos consultan por algún modelo que no estén buscando, pero en este momento tenemos la serie G, la serie GT y la serie GX, junto con la serie T, que es la que le comentaba, que viene en tres tramos, varas peladas para armar y cañas ya armadas para poder utilizarla. Ya saben, cualquier cosita nos consultan, tienen otros datos ahí al pie de la pantalla, algún modelo que estén buscando, alguna recomendación para alguna pesca en particular, cualquier cosa nos escriben, nos mandan por internet, por WhatsApp, nos llaman por teléfono, cualquier medio de comunicación, lo estamos esperando. No se olviden, nuevo ingreso, Patria Rod, acá en Zona Pesca. En Lago Cochico, pesca embarcada junto al guía Enzo de Guaminí Pesca. Salidas programadas en embarcación Tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923 486721, en Instagram Guaminí Pesca. El servicio incluye alojamiento y carnada.
En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Bueno, Concordia sigue dando que hablar, aún estamos en invierno, ya en el mes de septiembre esperando la primavera, lo que vendría a ser el inicio de temporada en realidad en la hermosa localidad entrerriana de Concordia, pero hubo dorados todo el año, esta vez por suerte prácticamente no se cortó el pique, recordamos esa fuerte inundación que hubo en Brasil, trajo mucha agua y bueno, los dorados están hambrientos, están picando muy bien. Aquí estamos de la mano del guía Germán Vázquez, quien está saliendo en este caso con amigos pescadores de Córdoba. Han realizado una pesca muy buena, ya sea tanto con carnada como con artificiales, señuelos del tipo mojarra o banana, paleta 2, intermedia, incluso con paleta partida. Han rendido muy bien, la zona de Salto Chico tiene esas piedras que favorecen cualquier tipo de pesca, así que muy recomendable la pesca en Concordia, ya esperando de cara a lo que sería primavera, verano, la temporada ideal para buscar los grandes pirayú del río Uruguay. Bueno, papá, estamos los chicos de Córdoba, cuarto. Hola, amigo, primero bajada acá en Salto Chico. A ver, se haga ver. Hermoso bicho. No le meta dedo, calo que te saque. Bien, ahí, mi amigo. Espectacular. Vamos a trabajar la cañita esa. Ahora, ahora. Qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Espectacular. Primero bajada. Viene ahí, mi amigo. Espectacular. Acá haciendo un poco de trolling. Hay que buscarle la vuelta nomás a los muchachos.
tiburón. Ubicado en el río Instituto. ¡Oh! Impresionante. Mirá. ¡Qué lindo! Bien, bien amarillo, bien, bien de la boca, bien mordido. Mira con eso. Espectacular. Bien, mi amigo. Una barbaridad. Bueno. Gastón. Seguimos. Bueno, Cuchu, mirá qué hermoso bicho, loco. La verdad es que cuando lo vi no creía que era. Estaba lindo. Ah, no, acá cerca nomás. Bueno, mi amigo, de evolución. Bien ahí. Están incendiados los amigos Río Cuarto, ¿no? El amigo Bati. Sí. El amigo Juan Manuel y el amigo Chelo, que no pudieron venir. Sí, señor, para ellos. Para los muchachos. Bien ahí. Bueno, seguimos. Vamos, mi amigo. Mirá. La tranca, dijo acá. Qué lindo bicho, mi amigo. Por favor, mira el lomito que tiene. ¿Cómo está que te labura esa cañita? No me la afloja acá, que acá caemos arriba de las piedras. Eso, bien ahí. Mira lo que es. Bien, amigo, espectacular. Bueno, mi amigo, después de un buen almuerzo, volvemos acá. El amigo el Cuchu. A ver. ¡Qué hermoso bicho! ¡Ay, gringo! ¡Mira! No. ¡Mira! Arrancó todo lo. Bien ahí, bien. ¡Qué hermoso! Enredado y todo. Pero acá está. Mira. Bien ahí, mi amigo. Vamos a levantarlo. Bueno, Cuchu, mirá lo que es. Qué hermoso, bro. La verdad. ¿Cómo venimos con la pesca, compañero? No, impresionante. Venimos bien. Es la primera jornada. Ah, de evolución. Sí, señor. Me corresponde. Bien ahí, amigo. Espectacular. Seguimos. Tenemos al Masterchef, George, papa rústica, frita, ¿eh? Es claro. Ah, claro. Espectacular. Oh, qué lindo. Pescadito frito y papa frita. ¿Qué más querés? En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454 038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. ¿Qué está barajando? Gente del pescador, estoy acá jugando con Gabriel. Miren, voy a dar carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3 contra 3. Truco. Quiero retruco. Vamos, cantame. Sí. Fíjense. Anzuelos Sasame Akita Kitsune. El sobre. Para la gente del Pescador TV, escuchen esto y hacemos envíos a todo el país. 3.000 pesos. El sobre. Precio inexistente en la República Argentina. Únicos que podemos vender ese precio. No te lo pierdas. Aprovecha esta oferta que dura hasta fin de mes. Después,
su ruta, ¿ok? Los esperamos acá en Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, local 6 de Cava. ¿Escuchaste bien? Míralo. 3.000 pesos el sobre. Se va a armar un despelote que solo nosotros podemos hacer. Los espero. Chau. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram, carnadas La Medalla Milagrosa. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291-4129-546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Pescadores, bueno, arrancó septiembre y la pesca en el Río de la Plata está pasando por un excelente momento, como vamos a ver en imágenes acá en la zona sur, precisamente en Quilmes, junto al guía Ramiro Álvarez, quien está realizando muy buenas pescas con sus clientes. No hace falta navegar tanto para dar con una excelente pesca. Siempre el Río de la Plata nos trae estos hermosos pejerreyes. Ya entrando en el mes de la primavera, creo que la temporada se va a extender tranquilamente a fines de octubre. Vamos a tener pejerreyes, ya que todavía hace frío y están dándose vientos bastante fuertes del sector del sudeste. Les recomendamos que visiten Quilmes, un pesquero que siempre es muy rendidor para la pesca de pejerreyes, y ya esperando la temporada de primavera-verano, donde bueno, ya sabemos que aparecen otras especies como boga, variada, dorado. Así que el Río de la Plata tenemos pesca durante todo el año.
cocina pescado. De medida. En vivo, mira el pescadito. A ver. Mostrarlo. Pescadito. Alguna sanda. Ahí va. Mira. Mira el agua. Necesito. Esto es lo que venimos a buscar. En Quilmes pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local, como siempre con novedades. En este caso vamos a mostrar unas cañas que entraron ahora, que son de la marca X-Fish, que están muy muy buenas. Es un modelo que es para rotativo, como tenemos acá con este huevito. Son cañas, las dos completamente de grafito, de 4 tramos, ¿sí? De 10-20 libras. Una para rotativo, como decíamos, y la otra que es así para frontal. La de que es de rotativo es de 1,80 m y las de que es de frontal es de 1,98 m. Tienen la particularidad, como decíamos, que son de 4 tramos, están buenísimos, o sea, después para llevarla, desarmarla, fíjate que quedan guardaditas ahí en esa funda. Fíjate lo que es, 4 tramitos. Las dos vienen con pasahilos de óxido de aluminio que son aptos para multifilamento. Fíjate la comodidad de esto, ¿no? Queríamos mostrar esto porque, bueno, estamos ahí en vísperas del Día del Niño, que es un regalo ideal para los chicos. Bueno, acá tenemos la de Bike también, la de Bike Cast, de 4 tramitos, muy cómoda, la desarmamos, la guardamos en la fundita y la podemos llevar muy cómodamente a todos lados. La verdad que una delicatez la caña. Está muy muy buena, 10-20 libras, que es un clásico. Bueno, eso ya es algo de muy buena calidad, muy lindo. Y si no, como siempre, tenemos los combos que armamos también de buena calidad en el negocio, de la marca Surfish. Con el reel de 3 rulemanes, con la manivela plegable, que la tengo acá, la manivela plegable, muy cómoda, 3 rulemanes, con la caña también de Surfish, el modelo Nueva Atlantis, que lo armamos con la caña de 2 metros 10, 2 metros 40, 2 metros 50, de 2 tramos, ¿sí? De fibra de vidrio, con también pasahilos de óxido de aluminio. Un clásico que lo vendemos muchísimo en el local, que anda muy bien y tiene un precio que es increíble, realmente, bueno, no se lo pierdan, comuníquense
Ha pasado también el Día del Amigo, así que bueno, feliz día a todos los amigos pescadores que tenemos acá en el negocio y en el interior. Un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima con más novedades. J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el rifle sale muy completo, tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador o un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clic de potencia, se puede regular la potencia de martillo, el cañón es con 12 microestrías. Un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. Hola pescadores, bueno, hoy nos encontramos nuevamente acá, Salto, y la zona de los dorados más grande del mundo. Bueno, estamos haciendo la presentación de la nota del cierre, todos juntos, hermano, hoy porque, bueno, había pintado un día bastante fulero, con amenaza de lluvia, llovizna, tormenta, había alerta amarillo esta mañana por prefectura, así que, bueno, no nos jugamos a arrancar la nota temprano, y si bien fuimos filmando algunas imágenes tempranito, pero bueno, terminamos de hacer toda la filmación en horas de la tarde, así que, bueno, fue una jornada fantástica, fantástica. Todos los turnos y todas las embarcaciones lograron obtener muy, muy buenos ejemplares. Algunos trofeos que... Hoy fue... Dorado de 18, 19, 20, 22, 22... Una cosa de loco. Fue hasta último momento, fue algo... Tremendo. Sí, tremendo. Sí, sí.
venimos? 10 puntos. Bien, Gorcho, ¿eh? Está lindo. Muy lindo. Doblete. Mato, abuelo. Toma. Ok. Hacer eso solo en la pesca del dorado del río Uruguay. ¿Dónde está? Como tira, está con toda la... ¿Impecable? De primera. Vamos. Primera. Ahí te lo levanto. Dejame. Sí. Vamos. ¡Esa! ¡Bárbaro! Tranquilo. Vamos a hacer eso todavía. Ahí está, déjalo ahí. Eso. Bien Andrés ahí, vamos, tranqui. Caña que pelee con la caña. ¡Se me fue! ¡Ah, no! Pensé que se me había ido. Tranquilo. ¿Cómo que largó el señor esto? Estamos con un doradazo acá que está sacando Andrés, peleándolo. Espectacular. Pensé que se me había entregado el canto.
está hermoso. Está flojo. Déjame. Tal vez que se canse. Acá que voy a sacar un vivo. La Argentina me voy a poner al tanto con un vivo. Miren dónde estoy yo. Me corro, che. Andrés, bueno, acá estamos filmando a Andrés, espectacular. Dorado de 14 kilos, una hermosura. Ya vamos a filmar la devolución. Bueno, hermoso doradazo, un besito. Chao, mi amor, decile. Suerte. Chao, carnadita, hermoso. Al agua. ¿Y Andrés? Espectacular. Bueno, como siempre, los servicios de Hernán Fiorentini, que es operador argentino acá en la zona, en Salto, la zona al lado uruguayo, ¿no es cierto? Agradecemos, por supuesto, tanto a todos los guías, que ya nos mencionó en varias notas anteriores, acá la gente de Dorado de Uruguay, que siempre nos permite, bueno, ingresar con nuestra cámara, mostrar las imágenes de cómo está la pesca, y bueno, agradecerte a vos, porque siempre estamos acá levantando imágenes para el programa, mostrando los servicios que vos ofrecés, que son full, el servicio con todo incluido. Sí, la verdad que, bueno, hoy fue un día de eso soñado para la gente, agradecerle a toda la gente que confía en venir acá, agradecerte a vos, Eduardo, por siempre estar presente, agradecerle, yo no los tengo a nombrar porque la verdad que los días son material humano impecable realmente. No hay una persona de la gente que sale que no salga con algún problema, súper conforme, preocupado por la gente, tanto Juan Carlos, Fabián, Marcelo y Fernando, después de a Juan, que está siendo el propietario de acá del Dorado de Uruguay. Y bueno, la verdad que hoy es un día soñado, gracias a Dios, todas las embarcaciones con unos portes increíbles, que todos los pescadores pescaron un buen trofeo. Y realmente, o sea, es para decirle a los pescadores, ver al lado de la embarcación y poder clavar un dorado de 15, 18, 20 kilos, es realmente algo majestuoso. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Por eso yo siempre digo a todos los pescadores, vénganse, vengan a probar acá, háganse el huequito para venir una vez a disfrutar de estos monstruos de río, de estos dorados gigantes, porque realmente es una experiencia única. Aflojale, sí. Bueno, ahí lo vamos a levantar. Tenemos acá el pie de la lancha. Una bestia, una hermosura. Bueno, acá estamos viendo Franquito. Felicidad total, Franco. Gracias, hermoso. Sácame ese dedo y ahí. Bueno, alegría total, Franco. Hermoso. Una hermosura. Emoción total también. Gracias, Hernán. Espectacular. Hernán Fiorentín. Buena voz. Vení para acá. Ahí está. Muchas gracias. Bien, capo, vamos.
Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook, Cauque Pesca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302-636758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. Señuelos BNB, ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial.
También, bueno, vamos a aprovechar para agradecer a Señuelos BNB, que nos facilita siempre señuelos, acá los vamos a mostrar, para hacer nuestras pescas, nuestras notas, que hoy anduvieron realmente de maravilla estos señuelos. Bárbaro. Algunos están masacrados ya por los dorados, como pueden ver. Hoy utilizamos todos señuelos paleta 3, que anduvieron bárbaro. Realmente, los dorados más grandes los hemos sacado con todos estos señuelos. Así que, bueno, a la firma BNB, muchísimas gracias por colaborar en las notas y colaborar acá con el programa. Y bueno, agradecerte a vos también, bueno, a todos los sí, amigos pescadores que están viendo las imágenes. Como siempre, que bueno, esto tiene una demanda que no es pescar de un día para el otro, y bueno, ahora bueno, vemos cuándo sale esta nota, pero estamos recién teniendo fechas y turnos para la última semana de octubre. De octubre, perfecto. Esto se maneja todo por turnos, hay que reservar con anticipación, son turnos de 3 horas, son 3 turnos por día ahora en invierno, así que el pescador puede ser un turno, 2 turnos, 3 turnos, lo que desee. Para eso tienen que contactarse con Hernán, los teléfonos ya van a aparecer en pantalla, igual que el Instagram, que es Hernán Fiorentini, sí, y el Facebook sí, también Hernán Fiorentini. Ahí pueden ver la foto permanente de lo que la pesca, de la que pesca. Y está subiendo siempre imágenes, en historia y todo eso, sí, para que la gente esté actualizada. Así que bueno, amigos, como siempre digo, espero que hayan disfrutado las imágenes, que hayan disfrutado esta nueva aventura, porque esto es todo un desafío, toda una aventura. Y bueno, los esperamos en el próximo programa y esperemos que sea de este mismo lugar o de otro lugar.